Isaac, mi amor, me prometiste que me ibas a llevar a mi casa, estoy cansada. Nada más va a ser un momento, mi amor. ¿Y qué crees? ¿Qué? Te tengo un regalito. Pero no es mi cumpleaños todavía. Yo quiero consentirte todos los días, no solo cuando cumplas años. Pero ni siquiera están tus papás aquí en tu casa. Solo van a ser unos minutos. Y después te prometo que te llevo a tu casa. Bueno, está bien. Ay. ¿Ya? Burro, me vas a tirar. Tú tranquila, yo te estoy cuidando. Listo. Guau. Wow. Mi amor, está hermoso. Muchas gracias. No más hermoso. El tiempo que llevamos juntos, mi amor. Es por eso que te demuestro lo mucho que te quiero con este pequeño detalle. Yo también te amo. La verdad es que no me imaginaba esto. Ay, te amo. Y te deseo. Isaac, espérate, por favor. Ay, ya, no esperemos más. Y déjame hacerte el amor. No. No, Isaac, no quiero tener relaciones contigo ahorita. Ay, ya no te niegues. ¿Qué te pasa? Mira, como si fuera la primera vez que vas a tener relaciones con un chavo. No quiero, ¿verdad? Quítate. Quítate. No importa las decisiones que haya tomado antes. Ahorita no quiero tener relaciones contigo y tú lo tienes que respetar. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No puedes ir de aquí y dejarme prendido, ¿oíste? Quítate. Ya, Isaac. Quítate. Quítate. Ya. ¿A dónde crees que vas, infeliz? Ima, espérate, por favor. ¡No! ¡Isaac! Es mía, Ima. ¿Eres mi chava? ¿Tienes que cumplir? ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero estar aquí! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Eh? Las mujeres dicen que no. ¡No! ¡Si sí no, quieres! ¡No, no quieres! ¡No, yo no quiero! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ay, ya! ¿Vas a hacer bien? ¡No! ¿Cómo vas a hacer bien? ¡Suéltate! ¡Suéltate! Dime, dime, ¿qué te pasa? Mírame, oye, mírame, mírame. Mírame. Señorita, por favor, ayúdame. No, no sé, se desmayó, venía. Calle de la Encarnación. Sí, está desmayada, no sé, tiene golpes. Por favor, ayúdame. Oye, mírame. Mírame, niña, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mi amor, qué bueno que despertaste. ¿Dónde estoy? En el hospital. El muchacho con el que te encontraste en la calle te trajo cuando te desmayaste. Irma está bien. No tiene nada más que los puros golpes. Pero no tiene ninguna contusión interna. En cuanto termine de suministrarse el suero, se la pueden llevar. Gracias, doctor. Mi amor, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién te golpeó de esta manera? Fue Isaac, mamá. Mi novio me quiso matar. Me estaba estrangulando. Desgraciado. Cobarde. El que lo va a matar a él soy yo. No, Jesús. Tranquilízate.
Vamos a hacer las cosas bien y lo vamos a denunciar. Así fue como comenzó la historia de un no. De un no me acuesto contigo. Un no al que tenemos derecho todas las mujeres por decidir sobre nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu. No somos objetos sexuales de ningún hombre. Y deben aprender nuestros novios, parejas, que si realmente nos aman, tienen que aprender el significado de un no. Esto fue lo que me pasó. Gracias por acompañarnos, abuelo. Jesús no consiguió permiso en el trabajo y no queríamos venir solas, mamá. No me agradezcan nada. Mi nieta necesita que la apoyemos y eso es lo que vamos a hacer. Venimos porque mi hija quiere levantar una denuncia. Quiero denunciar a Isaac Sánchez Toro porque me quiso violar. Y me quiso matar. Buenos días. Adelante. Soy la agente Lozano. Busco a Isaac Sánchez Toro. Es mi hijo. ¿Qué pasa, mamá? Vengo a detenerte. Hay una acusación en tu contra por tentativa de violación y de homicidio. No, yo no hice nada. A ver, suéltame. Esto debe ser un error. Suéltame. Tiene razón, mi hijo es incapaz de hacer alegación. Tendrá oportunidad de hacer todas sus declaraciones. Llévenselo. Papá, ayúdame, no puedes dejar ir a la cárcel, papá. No te preocupes, hijo. Voy a mover todas mis influencias para que no pases ahí ni una hora, por Dios. Sí, bueno, pues... Aproveché mi hora de comida para venir a ver qué pasa. Ya detuvieron a ese infeliz. Está en los separos. ¿Y mi hija? Está con la médico legista. Le están haciendo exámenes. ¿Cómo se atreven a inculpar a nuestro hijo? ¿Su hijo? Intentó violar a mi hija. Por favor, y no más una cualquiera. Ella provocó a mi hijo. ¿O para qué se metió a la recámara de Isaac? Porque Isaac la envolvió con palabras. Se quiso aprovechar de ella. ¿Es tu culpa por no cuidar a tu hija? No, es tu culpa porque no supiste educar a tu hijo. Claro que lo supe educar, pero mi hijo es hombre. Ay, Isaac es macho, a ver, ¿quién no come pan si se lo ofrecen? Jesús, no compliques más el caso. Ay, por Dios, señora, este caso no se va a complicar porque vamos a demostrar que nuestro hijo es inocente, no ha hecho nada. El reporte de la médico legista indica que no hay rastros de violencia física sexual. Porque yo no hice nada. Ni siquiera la desnudé. Porque yo no me dejé si no me hubiera violado y matado, señor juez. El perito determinó que ninguno de los golpes que usted presenta pusieron en peligro su vida, señora. ¡Isaac intentó ahorcarme! Ay, claro que no. No intenté ahorcarte. Estábamos discutiendo porque me hiciste enojar. Eso fue todo, señor juez. Ella fue la que intentó matarme al abrirme la cabeza. No es cierto, señor juez. Fue la única opción que tuve para escaparme. Él intentó matarme. No aceptó que le dijera que no quería tener relaciones con él. Y me intentó matar, señor juez. Me intentó matar. Hay una gran desigualdad en cuanto a género se refiere. Se nos prejuzga solo por el hecho de ser mujeres. Si les decimos que sí cuando quieren acostarse con nosotras, somos una cualquiera. Y si les decimos que no, ¿nos quieren matar? Una vez revisado los reportes periciales y escuchado las declaraciones, encuentro los suficientes elementos para iniciar un proceso penal en contra de Isaac Sánchez Toro por los delitos de lesiones y abusos eróticos sexuales. Y al no ser considerados delitos graves por la ley, el indiciado puede enfrentar el proceso en libertad. ¡Pero no puede dejar de ir a este delincuente, señor juez! Señores, la tentativa de homicidio no procede por un simple faje. ¡Pero es un peligro para mí que esté sujeto ande suelto! ¿Puede volver a hacerme daño a mí o a otras a las que también puede lastimar, señor?
señor juez. El joven Sánchez Toro no es un peligro para usted, señorita. Ah, claro que es peligro. Mire cómo me intentó ahorcar y cómo me dejó la cara. Señorita, no solo por el miedo que tiene usted, voy a dictarle sentencia al iniciado. Entiéndame, señorita, así es la ley. Esto es injusto. También ordeno asistencia psicológica para la joven Irma Robles durante 4 semanas con 2 sesiones semanales y se va a adjuntar al expediente. Vivimos en un país con tanta impunidad que la gente inocente enfrenta sus casos en los reclusorios preventivos y los verdaderos delincuentes andan sueltos mientras las autoridades determinan si son culpables o no. No puedo creer que hayan dejado libre a Isaac. Él intentó violarme y matarme. No te preocupes, hija. El abogado va a impugnar la decisión del juez para que se tipifiquen los delitos que corresponden. Y una vez terminado el proceso, la pena que se le ponga a ese cobarde sea la justa. Sí, mi amor, no te preocupes. Ese desgraciado no va a volver a hacerte daño. Sujei tiene razón, hija. Tú tienes que estar tranquila porque estás haciendo lo correcto. Viene la mosquita muerta. Pero eso es bien sabido. ¿Conoces de que es la más popular de la prepa? O sea, por favor, ¿y se quiere dar baños de pureza? Ay, no. A nadie le engañas. Silencio, jóvenes, para que pueda pasar lista. Álvarez. Barba. Buen día. No puede ser. ¿Qué haces aquí? Tú misma viste que el juez considera que yo tengo la razón. Perdón, profesor, pero yo no puedo tomar clases con él. Pues sí, pero yo no puedo correr a ninguno de los dos de la escuela. No es posible que nadie me apoye en esta escuela. Claro, ¿no? Como él tiene dinero. Ya, ya, silencio, jóvenes, si no, luego no escuchan. Estrada. Figueroa. González. Te dije que se nos iba a hacer tarde para traerte a la preparatoria. Sí, sí, ya me voy para que me dejen entrar. Adiós. Más, apúrate. ¡Con solo tu celular, cara! Perdón, soy un bruto, no me fijé, discúlpame, de verdad. Es que estaba viendo lo de mi hermana y perdón, perdón, de verdad. ¿Pasa algo? No, nada, nada. ¿Eres virgen? No, no soy virgen. ¿Desde cuándo comenzaste tu vida sexual? Bueno, no sé, cuando tenía 16. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Oiga, esas preguntas, ¿qué tienen que ver con lo que está pasando? Así es el procedimiento. Contesta. O sea que has tenido una vida sexual activa. Pues no, solamente he tenido relaciones sexuales con una persona. ¿Cómo ibas vestida el día que ocurrieron los hechos? Pues como cualquier otro día, íbamos a una fiesta. ¿Qué llevabas de ropa interior? Es que esto no puede ser. Contesta o reporto que estás entorpeciendo el proceso por desobediencia. Esa asistencia psicológica más bien parecía un ataque. Un nuevo ataque en mi contra. Se me trató con más rudeza a mí que al que quiso violarme y matarme. Como si por ser una chava que había decidido tener relaciones anteriormente. Significa que ya me había expuesto a ser agredida. Y no... No eran ni mi vida ni mis actos los que tenían que condenarse, sino ese infeliz que por no respetarme quiso cobrarse a la fuerza, intentando violarme y matarme. ¿Cómo te fue la asistencia psicológica? Fue indignante, mamá. Más que ayudarme, lo único que hicieron fue asentar detalles de mi vida que a nadie le importa. Se supone que esta gente está aquí para defendernos. Ay, mi vida. Cuánto lo siento, mi amor. Pero es parte del proceso y ni modo. Así son las leyes, aunque no sean adecuadas. Traigo un mal sabor en la boca. Sí, mi amor, ya pasaste el trago amargo. Tu mamá tiene razón. Vámonos a la casa para que descanses. ¿Te
Bueno, llamó nuestro abogado para informarnos de la asistencia psicológica que te realizaron. Y si no quieres que esos detalles de tu vida se hagan públicos, pues mejor retira la demanda en contra de mi hijo. ¿Está usted amenazando a mi hija? No, solo le estoy diciendo lo que le conviene. Lo siento, señor, pero no voy a dar marcha atrás. Isaac es el culpable y tiene que pagar. Pues dudo mucho que con tus antecedentes alguien te crea, mi niña, por Dios. Mi hija dice la verdad y le prometo que se le va a hacer justicia. Y lo único que se va a hacer público es la amenaza que le acaba usted de hacer a mi hija. Te lo advierto, Ausencia. Tienes que asegurarte de que Isaac quede completamente absuelto al final de este proceso. Tranquila, Úrsula. Te juro que así va a ser. Toma. Gracias. Oye, hoy me trajiste más temprano que de costumbre, ¿no? Pues sí, porque no quiero que llegues corriendo como siempre. Oye, ¿ya revisaste si llevas tu celular? Sí, aquí lo tengo. Bueno, pues que tengas un buen día. Ok, bye. Dios. Hola, te estaba esperando para no tropezar contigo como la vez pasada. Ah, qué bueno. Me llamo... No, no me lo estaba imaginando. Ahora que la volví a ver, sí está bien bonita. Que ya no ibas a volver a la preparatoria. ¿Cómo dices que no soportas estar conmigo? Es la verdad, no te soporto. Ay, pero si bien que vienes para seguirme viendo. ¡Eres un idiota! Mira, yo no soy rencoroso. Yo sé que tú todavía quieres. Ni se te ocurra tocarme. Intentaste arruinarme la vida, pero no te lo voy a permitir. Voy a tener que aguantarte en las clases. Al fin que ya no falta mucho para que el juez dicte tu sentencia. Hola. ¿Ahora también en la salida te voy a encontrar aquí? Bueno, si no he tenido suerte contigo en la entrada, mínimo voy a intentar otra hora, ¿no? De nada te va a servir, no me interesas. Por favor, deja de molestarme. Oye, bueno, al mínimo dime cómo te llamas, ¿no? Consuelo, mira. ¿Ves a la chava que se fue para allá? ¿Se lo ubicas? Sí, ¿por qué? Bueno, pues necesito saber su teléfono, cómo se llama, todo, ¿ok? Ay, hermano, no creo que esa chava te convenga. Esa chava se llama Irma y la neta no tiene buena fama en la prepa. Era de las populares, pero con lo que pasó, todos le hacen el feo. No tendrían por qué señalarla. Ella fue la víctima. Ah, yo no sé, Noé. Lo único que te digo es que el exnovio que supuestamente la agredió, ahí anda en la escuela como si nada. Ahora lo entiendo en todo. La negativa de Irma de seguir a dirigirme la palabra. No es que no le guste, es que está desilusionada. Pues no la culparía. Seguro la experiencia que vivió con Isaac la dejó más que ciscada. Yo haré que crea. Haré que se ilusione de nuevo. Ay, cálmate, Romeo. ¿Así vas a estar? Qué cursi. Una vez concluido el proceso penal que enfrenta al joven Isaac Sánchez Toro, lo encuentro culpable por los delitos de lesiones y abusos eróticos sexuales en perjuicio de la señorita Irma Robles. ¡No puede ser, juez Monroy! Él intentó violarme y matarme y estos son los delitos por los que lo deben de condenar. Los delitos que deben de ser o no pueden ser los determino yo, señorita. Y por lo tanto, fijo una condena de 4 años en prisión o el pago de la fianza fijada. Por supuesto que voy a pagar la fianza para que mi cachorrito, bueno, no pase ni una hora ahí. No puede ser, abuelito, no puede ser. Te agradezco tu buen juicio, Monroy. Señor juez, por favor. Además, hice lo que tenía que hacer. Sabes muy bien que soy muy generoso con la gente que me apoya, a mí y a mi familia. Lo sé bien. Por eso me dio mucho gusto ayudarles. Con tu permiso, ¿eh? Encantado. Sí. Dana. ¡Mamá! ¡Ay!
El abogado ya pagó la fianza. No puedo creerlo, mamá. Ya me puedo ir. Ya me puedo ir. Jamás volver, hijo. Vamos a la casa y olvidemos toda esta infamia. El cachorro. Jefecito. El cachorro. Vámonos. Sigo sin poder creer que hayan dejado libre a Isaac. Sí, mi amor, sí, nosotras también estamos muy indignadas. El abogado va a iniciar los trámites para la apelación de la decisión del juez. Será un largo proceso, Jesús. Lo sé, suegra, pero así es la ley y ni modo. Una ley vendida para el que tiene dinero, ¿no? Sé que es decepcionante, hija, pero con las instancias que tenemos hay que dar pelea para que se haga justicia. Sí, mi amor. Se tarda, pero si peleamos se hace justicia. Justicia en este país tiene precio y se compra por el mejor postor. Es una realidad que nos desanima, que nos desalienta a denunciar, a buscar que se castigue a los culpables. Pero aunque luchemos el doble, debemos seguir adelante porque tenemos lo más importante, la verdad. No podré seguir con mi vida hasta que ese desgraciado esté en la cárcel. No, hija, la vida es mucho más. No puedes encerrarte en esa frustración. En esa rabia que sientes. La rabia es lo único que me queda, abuela. No, hija, nos tienes a nosotros, tu familia. Tienes una vida por delante. Sí, Irma. Sé que estás pasando por un momento difícil, pero tienes que darte la oportunidad de disfrutar las cosas buenas que te ofrece la vida. Si no, no vas a poder ser feliz. Que tengas un buen día. Será un buen día el día que dejes de molestarme. Oye, pero no desprecies a las flores, ellas no tienen la culpa. No, ellas no tienen la culpa de que los chavos las usen para engatusarnos. Yo no te quiero engatusar, te quiero conocer. Pero a mí no me interesas. Y dudo mucho que vayas a ser diferente. ¿Soy diferente? Claro que no. Eres igual que todos. No estás aceptando ni respetando un no por respuesta.